Insisto, si usted no tiene una Biblia, yo le regalo una Biblia al final del culto, me aborda, por favor. Usted puede también obtener una Biblia en la librería de la iglesia. Capítulo 6 de la Carta a los Efesios. Hay una nota de agradecimiento al Señor porque el Señor permitió que una cuñada y un hermano salieran eh, con sus brazos, con una, con una nena que nació hoy. Gloria a Dios, qué bueno. Sigamos poblando el mundo y evangelizándolo también. Amén, hermanos. Hay más peticiones por las cuales yo quiero invitarle que nos unamos, hermanos. Hay algunos hermanos enfermos, debilitados entre nosotros. Hay algunos que están en momentos difíciles, pero la oración tiene mucho poder. No por la oración en sí, sino por el hecho a quién oramos nosotros. Y oramos al Padre de gracia, al Padre... De misericordia, inclina su rostro y oremos, Padre. Gracias por este momento, Señor, que tú nos concedes de reunirnos, de buscar tu rostro, tu presencia, de poder, Señor, adorarte y ahora unirnos también en la oración para interceder por los hermanos, amigos, aquellos que han presentado su petición. Señor, venimos rogando por tus riquezas en gloria. Por tu misericordia y tu amor, que tú extiendas tu mano sobre todo enfermo, debilitado. Que en este momento pueda haber respuesta, oh Dios, liberación. Guarda la vida de aquellos, Señor, que habrán de dirigirse a otro lugar. Provee al necesitado. Abre puertas, Señor, y da conforme a tu gracia y a la fe, como tú lo sabes hacer, Señor. Ahora que nos preparamos, Señor, a meditar tu palabra, háblanos. Que nos enseñe, nos instruya, nos hable. Que podamos ser edificados. Que podamos aprender justicia. Y que podamos prepararnos para toda buena obra. Háblanos, Señor. Lo rogamos, lo pedimos. Y sometemos, oh Dios, nuestra vida a esta palabra. Porque es nuestro Salvador, nuestro Señor. Lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y amén, antes de leer la porción un saludo a la audiencia que nos ve a través de internet estamos en vivo. Vamos para acá, ¿ok? No, yo estoy bien. Saludo a la audiencia que está con nosotros conectada en cualquier parte del mundo a través de internet estamos llegando en vivo desde Iglesia de Restauración este día viernes. Gozosos de que usted nos acompañe a través de este medio. Para la iglesia es un privilegio que usted sea parte de esta reunión cristiana de esta celebración. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y le invitamos siempre a estar pendiente de, este, de esta transmisión a través de restauraciononline.org Quiero presentar a la parte de la congregación que está con nosotros, que levanta sus manos Se dónde esta cámara ahí, 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 algunos cientos viéndolo ahorita, así que sonría por favor Aleluya, Gloria a Dios, Carta del Apóstol Pablo a los Efesios Vamos a leer algunos versículos del capítulo 6 Versículo número 10 en adelante Que dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando de vez en cuando. Está listo, ¿verdad? Orando en todo tiempo. Corrijo. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Pueden sentarse. Gracias que estaba alerta a usted. Pero esté siempre alerta porque un día le voy a decir algo que no está en la Biblia. No, que Dios nos guarde de predicar siempre la palabra. Amén, hermano. Esta noche quisiera rogarle su atención. Yo voy a ser breve, realmente. Hermanos, el tema que hemos de compartir esta noche es algo con lo que nosotros estamos constantemente relacionados dentro de la vida espiritual. Hace algunos días hablábamos acerca de, de la lucha espiritual que cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos en, nuestra, en nuestro recorrido en nuestra carrera dentro del Evangelio. Y decíamos que la lucha espiritual no necesariamente consiste, hermanos, con elementos esporádicos que se nos dan, problemas, situaciones que a veces nosotros no podemos corregir, sino que la verdadera lucha espiritual es aquella que nosotros libramos todos los días con los elementos de la carne, del mundo, del pecado, y es nuestro afán. Por no deshonrar al Señor, es decir, nosotros debemos procurar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, honrar a Dios, guardarnos, serle fiel. Porque si hay algo que nosotros hemos aprendido, que nuestro adversario, el diablo, es lo que no quiere, lo que Satanás, y que el Señor lo reprenda, como le decimos siempre, y que lo reprenda, lo que Satanás ha intentado por todos los medios, es, hermanos, opacar, destruir, deteriorar, hundir la vida espiritual y que nosotros vengamos a ser vidas en constante estado de derrota, pero que el Señor reprenda al diablo por cuanto Cristo ha vencido. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice la palabra. Es decir, nosotros vamos a vencer en la lucha contra el diablo, contra el pecado, contra la carne y aún contra nuestra concupiscencia si nos sometemos a la voluntad de Cristo. Nosotros no podemos pensar que la vida espiritual va a ser, hermanos, como siempre se ha creído, un lecho de rosas en donde pareciera que nosotros ingresamos a otra religión o a otro tipo de creencia. La vida espiritual es estar peleando contra la carne, estar estableciendo el reino de Dios en esta tierra. Y yo algo importante es decirle al diablo que nosotros somos más que vencedores por Cristo. Hermanos, cuando yo leía esta porción muy conocida, pensaba, hermanos, en el hecho. Y la realidad de Satanás A veces se ha llegado Hermanos a creer Y este es un gran peligro Para el cristiano Que la existencia La obra satánica El mover El movimiento de Satanás Y sus demonios Es pura fantasía Si hay algo hermanos Y quiero Quiero que me prestes atención a eso, Si hay algo que el diablo Ha logrado De alguna manera Penetrar en el mundo Con esta idea de es, O con esta idea es de que Satanás es pura fantasía. Usted ha escuchado comentarios de personas que en su ignorancia, voy a decirlo así, y con todo respeto, creen que Satanás es un ser al que pueden manipular. Muchos creen que Satanás es un personaje caricaturesco, lo pintan con cachos, con cuernitos, lo ponen con un gran tenedor y con una gran cola que termina en espada. Esa es la imagen que se tiene del diablo El diablo coloradito Y este le da risa Pero Satanás no es eso La realidad que uno entiende A la luz de las palabras Es que el diablo es mucho menos que eso Satanás fue creado con hermosura Satanás fue creado por Dios Como, como un querubín Como uno de los seres angelicales más hermosos que podía existir y que fue creado con el fin de cuidar el trono y la gloria de Dios. Eso es Satanás. Ahora, esa fue su origen, su creación fue, dice la palabra, lleno de sabiduría, de hermosura, de poder, es decir, todas las cualidades que Satanás adquirió en su creación. Y es lo que estoy insistiendo. Su creación, si Satanás es un ser creado, por ende, Satanás no tiene omnipotencia, es decir, su poder es limitado. Amén, aleluya. Está regido a la autoridad de Dios. Satanás no puede tener más poder que Dios, él está sometido a la autoridad de Dios. La creación de Satanás se describe en la Biblia como creado perfecto. Lleno de hermosura se le llama el sello de la perfección. O sea, ese fue el, el inicio de Satanás. Pero también la Biblia describe que Satanás, hermanos, en su corazón se generó de tal forma la maldad que él quiso establecer un trono a la par del trono de Dios y ahí perdió. Porque, hermanos. Como Dios no puede haber superior. Él es todo. Él es Dios. Él es eterno. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él tiene toda autoridad. Él es eterno desde el principio hasta el fin. Satanás no podía alcanzar lo que él procuraba, pero lo intentó. Pero Dios lo descubre. Y dice la palabra que viene. Y Satanás es denigrado. Es decir reducido de tal forma que su belleza, de tal forma que su capacidad, aunque no fue anulada, pero sí fue sacado de la presencia de Dios. Ya no podía cuidar la gloria de Dios. Y en esa rebelión, Satanás hizo algo tremendo. Y es que arrastró a muchos ángeles en su rebelión, lo que vinieron a ser los demonios. Por eso Satanás no es el diablito corradito, sino que es un ángel que ha sido denigrado, pero que todavía posee ciertas capacidades limitadas y que tiene también autoridad sobre demonios, sobre ángeles, sobre seres angelicales que lo siguieron en su desobediencia. Usted dirá, y es donde está en la Biblia. Vamos a leerlo, hermanos en Isaías. Capítulo 14, encontramos una porción. Los días viernes usted va a aprender a despegar las palabras de la Biblia, las páginas de la Biblia. Aquí no es de que tengamos la Biblia más nueva. Aquí es que la tengamos bien leída y vivida. Isaías capítulo 14 y leemos el versículo número 12 donde se narra esto que le acabo de mencionar fíjense lo que dice la Biblia Versículo 12 del capítulo 14 de Isaías Y usted puede notar las porciones En su libreta de apuntes No las anote en la Biblia Acostúmbrese a tener una libreta de apuntes Para doctrina Para que le ayude en su estudio personal Dice la escritura ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón, Mira lo que decía el diablo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, que dice, levantaré. Eso es lo que el diablo quería. Ahora usted entiende, oiga, ahora usted entiende, voy a hacer un paréntesis, hemos terminado la porción, ahora usted entiende por qué Satanás nos acusa. Porque si hay algo que Cristo Jesús vino a hacer con su muerte es llevarnos al Padre. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando Cristo aparezca y cuando estemos con Él, dice que estaremos juntamente con Él a la diestra de Dios. ¿Usted vieron esa porción? Entonces, lo que Satanás agarra contra nosotros, contra la iglesia, contra el creyente es... El que nosotros tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan capítulo 1. Y que cuando el Señor Jesucristo cumpla el que estaremos a la diestra de Dios, eso es lo que Él quería. Por eso Él nos acusa. Y por eso constantemente, y eso lo vamos a ver más adelante, Satanás en este momento está acusando a los escogidos de Dios. Y el problema es que los escogidos le dan lugar. Porque ya está el diablo diciéndole, ah, ¿cómo es que ese tu hijo o esa tu hija se la lleva de cristiano? Y mira, 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 echándose los tragos. Ya lo descubrió el Señor. ¿Cómo es que tú Cristo muriste por ese pecador? Míralo, anda metido en relaciones extramaritales. Y es diácono. ¿Cómo es esa tu hija? Muy tu hija es, muy llorona, santurrona, pero mira, 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 mira. Y muchas veces es cierto. Pero dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Él es el que justifica. Es cierto, porque fallan, pero el Señor está intercediendo por nosotros para, hermanos, sostenernos. Por eso usted debe guardarse y someter la voluntad suya a la voluntad de Dios. Entonces, el, el diablo, como él quería estar, donde está destinado el lugar para la iglesia. Por eso nos acusa. Vuelvo a la porción. Dice que el diablo dijo: Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14: Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dice? Mire, que ha traído el diablo: Seré semejante al altísimo. Eso lo dijo el diablo. Versículo 15: Pero aquí está su juicio. Mas tú. Derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo, amén, hermano. O sea, eso es lo que aconteció cuando Satanás se revela. Cuando el querubín protector, cuando el sello de la perfección que estaba lleno de sabiduría y hermosura, acabado de hermosura, fue desterrado y fue expulsado. De esa posición que él tenía Ahora, acerca de los demonios Que son los ángeles Que fueron arrastrados En la rebeldía con Satanás Apocalipsis capítulo número 12 Nos menciona algo de esto Apocalipsis Capítulo número 12 Y versículo número 3 Acuérdese doctrina hoy Dice la, la, la palabra del Señor Apocalipsis 12, 3 también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este dragón es el diablo que dice con su cola arrastró la tercera parte. De los ángeles convirtieron, convirtieron Los demonios Quienes son oigan Los que asisten al Diablo en su obra satánica Muchas veces nosotros hermanos Y lo decimos porque estamos acostumbrados Decimos es que se le metió al diablo dice. Hay hermanos que son bien atrevidos Se le metió al diablo y quizás él lo anda encima Pero como Satanás Específicamente el diablo Pudiese hacer su obra satánica cuando él no puede estar en todas partes a la vez, tiene que ser auxiliado por los demonios. Una parte de los demonios que fueron arrastrados están en prisiones esperando ser enjuiciados, eso dice Judas, capítulo 6. Pero otra parte es la que posee cuerpos de gente, la que ataca al cristiano, la que estorba la obra. Porque Pablo lo dice en los Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Su lucha no es con el hermano que le cae mal a usted, que no le debe caer mal a nadie. Su lucha no es con su mujer. Vos le dice a la mujer: vos, yo siento que sos el diablo que me estás interrumpiendo, diablo. Usted es el diablo, diablo. Porque el diablo, Satanás, utiliza muchos medios para estorbar. Por eso dice la Biblia: no des lugar al diablo, no des lugar que el ataque ataque, si anda como león rugiente, pero no le dé lugar. El problema es que usted le da lugar con su vanidad, con su orgullo, con su concupiscencia. No le dé lugar al diablo, resístalo, use la armadura. eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Amén. Entonces, esta batalla espiritual. Que Satanás y los demonios anteponen al cristiano, esta lucha tiene, vamos a decir, varias maneras de realizarla. Amén. Satanás es astuto, hermano. Hay que conocer. Mire, si usted alguna vez ha leído acerca de guerras, hay un libro que se llama El arte de la guerra. Pero si usted ha leído de estrategias de guerra, es importante conocer al enemigo. Pero ese es el gran problema del cristiano que desconoce al enemigo. Porque Satanás sabe a dónde meterse. Satanás, mire, Satanás no necesita una gran puerta. Él necesita una hendidura. Una pequeña hendidura y se mete, hermano. Satanás lo que anda buscando es, oiga, cristianos descuidados. Habla padre. Satanás, mire, con el cristiano que está orando, clamando en entrega, perseverando, lo ataca, pero es diferente. Porque el ataque de Satanás va acorde a la persona cristiana. Por eso, hay varias maneras que Satanás ataca. Hay varias formas. Y una de ellas y que usted se va a sentir hasta relacionado es a través de las tentaciones. ¿Cuántos son tentados aquí, hermano? baje la mano levante la que nunca han sido tentados en su vida tentaciones las tentaciones es una manera de cómo satanás puede inducir al mal oiga, inducir es muy diferente oiga y aquí quiero explicarle esto porque hay muchos hermanos que toda la culpa se le echan al diablo es que yo no quería, hermano, pero el diablo, fíjese. bien diablo. Si yo no quería, si Dios sabe que no seas hipócrita, por favor, tampoco. ¿verdad? Pero la Biblia enseña, oiga, la Biblia enseña que la tentación es una manera en la que el diablo está como como presionando u ofreciendo el pecado o la falta. Ahora, yo le voy a decir algo para que no, ya le dije, le eche todo el. Muerto al diablo ¿verdad? sin que Satanás lo tiente al ser humano, el ser humano pudiese pecar, es capaz de hacerlo sin que lo tiente el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque la naturaleza se acuerda cuando hablamos de las dos naturalezas del ser humano: el hombre espiritual. El hombre carnal que nunca muere, que hay que irlo matando todos los días. Cuando Satanás tienta, él no toca al hombre espiritual, tienta al carnal, al debilucho, al amalgamado, al malicioso, al débil, que es el que uno muchas veces olvida, es el que lleva todo el golpe. Pero yo le digo, sin que... Uno acceda a las tentaciones del diablo Usted pudiese fallar y pecar Amén hermano Si lo que hace el diablo es aprovechar Las oportunidades que usted y yo le damos Por ejemplo yo he puesto el ejemplo muchas veces De aquellos que quieren pecar Con inmoralidades por ejemplo Que son las más evidentes que Satanás ahí los anda golpeando Tentando lo que andan viendo Cosas incorrectas Viene, viene, viene el cristiano y es tentado. Porque lo tienta el diablo. ¿Sí o no? Le pone una oferta. Una tentación es una oferta. Hasta eso sí le dice uno: es que me tentaron en el almacén. Yo no quería comprar, pero me tentaron. Que lo tentaron, se lo embobaron. Entonces Satanás lo que hace es que lo ofrece. Por eso dice la Biblia: no mires. Por ejemplo, en el caso de los que en el mundo sin Cristo tenían problemas con la bebida, ¿qué dice la Biblia? No mires al vino cuando rojea. Eh, el, el, el ser humano le llama la insidia. Cuando ven que la cerveza suda y que... Helada, y que siempre, siempre que asocian la cerveza la asocian con triunfo, victoria, amistades. Pero porque no le ponen la otra cara que le arruina el cerebro, que le arruina el hígado, que todos los que se embriagan gastan su dinero y dejan dar de comer a su familia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para quién es lo amoratado de los ojos? Para que se embriagan y yo le he dicho, hermano, yo honestamente le voy a decir algo, yo he visto borrachos. Y da pena ver los borrachos y sobre todo ver los crudos. Qué gusto es andar echando las tripas al día siguiente. Que pretendieron ahogar sus penas, pero las penas nadan en el licor. Entonces, cuando usted viene al Señor, le entrega su vida a Cristo, el Señor rompe toda cadena, toda atadura, y usted puede decir no al alcohol. Pero ahí lo tienta el diablo. Entonces, ¿qué debe ser el cristiano? Bienaventurado, dice la Biblia, es el varón que soporta la tentación. Ahora, ¿pero cómo la soporta? No quiero tomar, no quiero tomar. No, 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 no tampoco se ponga así. Nuestra capacidad está en el Señor. Pero para desarrollar esa capacidad, uno debe vivir sometido a Dios. El problema es que cuando el creyente no somete su vida a Dios La tentación tiende a ser fuerte para él Y vuelvo al punto de la inmoralidad Por ejemplo si hermanos lo, los que estamos casados Nosotros queremos a nuestra esposa, ¿verdad que queremos a la esposa? Usted quiere a su esposa, su, su, su amada, su reina, su princesa, lo que usted quiera uno nunca piensa serle infiel a ella, ¿verdad que no? ¿Y por qué hay infidelidades a veces? Porque Satanás tentó su concupiscencia y le puso alguna destemplada en la iglesia que también andaba de carnal. Y a veces, a veces no es en la iglesia, es en la calle. Solo, mire hermano, pensemos, usemos un poco los cuatro, yo tengo cinco de, de, de inteligencia. Ya me van a ser seis. Pero mire hermano, qué gusto es ser infiel a la mujer con una desconocida de la calle. Cuando uno tiene en su casa a lo mejor. Pero como el diablo lo emboba, lo entonta, lo embrutece, lo hace bestia y animal. Porque solo una bestia le puede ocurrir hacer esa locura. Pues. Yo tengo a mi mujer en mi casa, que la conozco, que me quiere, me ama, me cuida. Y yo solo porque Satanás me puso una despampanante, dije el diablo a Filisteas, en la calle. Yo voy a ir corriendo. Aquí es cosa de hombres, pues. Ay, hermano, es que, es que el diablo. No, 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 mire, saque al diablo ahorita, pérez Satanás le pone la tentación. Hablemos claro. Sí, pero es que uno no puede soportar. ¿Por qué no puede? Porque está descuidado. Porque ha fallado en la lectura de la palabra, en la oración, en la entrega, en la consagración. Y ya le dije: Satanás es lo que anda buscando, es un cristiano aguacate, mediocre, a quien hacerlo lata. Y como hay muchos en la vida cristiana que descuidan su entrega a Dios, entonces las tentaciones son una manera en donde Satanás induce al pecado. Oye, induce, no, no es que lo avienta, él, él le presenta. Ahí está la tentación, va. Está bonita la tentación. Pero ¿y por qué no pienso en las consecuencias? Está bonita. Está bonita la tentación. Y eso quema. Quema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos soportar la tentación? La Biblia dice: Vestir la armadura de Dios con la cual podáis rechazar las acechanzas. ¿Qué son las acechanzas? Satanás está ahí escondido, hermano. Miren, Satanás o los demonios, a quien le toque a usted, él no conoce sus pensamientos, no los puede conocer, pero intuye o él se imagina al ver sus intenciones. Lo que hace es que se lo comienza a observar qué va a ser este. Y como eh, la cosa es que el cristiano cuando quiere pecar, ni pecar puede. Todo, todo todo raro peca, porque como ya fue liberado del pecado, pero él vuelve. Por ejemplo, el que planea pecar, al principio se esconde. Y empieza a esconderse. Y si el problema es infidelidad, empieza a llegar tarde a la casa. Porque no lo hace abiertamente el pecado. Pero después pierde la vergüenza y dice, ¿a qué me importa? Pero primero no comienza así. O el que se echa los tragos, por ejemplo. O el que fuma, o el que se droga. O el que miente, o el que roba. Lo hace escondidas. Pero Satanás lo tienta. Entonces viene y escondidas peca. El problema es que cuando ya Satanás lo atrapó en la tentación, le pone otra. Y le pone otra. Y entonces hay casos de hermanos que dicen, "Vaya dice, yo no siento nada." Y usted los ve y dice, "Mire hermano, pero usted era el que predicaba." Sí, pero yo era hipócrita. Y ahora ya salí del closet, dice. Entonces uno dice, "Falló el evangelio, fallaron ellos." Porque ellos quisieron pecar. Porque dice la Biblia, Satanás anda buscando a quien devora. ¿Serás tú? ¿Seré yo? Es que hermano, usted nunca ha estado en mi posición y ni quiero estar. Porque qué triste es despertar después de haberle fallado al Señor cuando Dios nos está anticipando que las tentaciones es una de las maneras que Satanás actúa. Mateo 4.1, vamos a leer. ¿Está aprendiendo hermano? Mateo capítulo 4 y versículo número 1, dice la escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Imagínense para qué lo llevaron al Espíritu al desierto, a Jesús al desierto, para ser tentado. 40 días lo tentó el diablo, pero no pecó. Y esa es una clave para el cristiano, porque él vive y él puede, nosotros podemos. Pero él fue llevado para ser tentado. Abiertamente lo dice la Biblia, para ser tentado. Pero no se dio. ¿Lo tentó el diablo sí o no? ¿Cuáles fueron las tentaciones que le puso? Si tú eres el Hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan y Jesús tenía hambre. Generalmente las tentaciones, oiga, generalmente las tentaciones son puestas con cosas que usted, a las que usted tiene derecho. Amén. Por ejemplo, voy a poner un caso, hermano, que, que se da muy seguido en los cristianos. Mire, hermano pastor, ¿usted qué me recomienda? Me han ofrecido un trabajo. Puedo trabajar 18 horas diarias. Me van a dar mucho dinero. Solo que no pueden ir al culto. ¿Y usted para qué me pregunta y qué quiere que le diga? Yo lo que le voy a decir es: eso no es de Dios. Porque, como una bendición le va a quitar lo espiritual cuando hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ni, pre, ni, me, mire, ni se molesta en preguntar, usted sabe. Ahora, usted tiene derecho a trabajar, ¿sí o no? Porque le están quitando la casa y ese es un buen trabajo, sí. Pero analícelo desde el punto de vista de Dios y espiritual. Amén. Entonces. Las tentaciones son, aunque el hombre por naturaleza pudiese ceder al pecado, pero son una de las maneras que Satanás ataca al cristiano. Pero podemos vencer la tentación. Amén, hermano. ¿Cómo? Vistiendo la armadura de Dios. Otra manera en la que Satanás ataca al cristiano son las oposiciones. Amén, hermanos. Las oposiciones. En este caso, nos estamos refiriendo a situaciones que Satanás plantea para detener el avance de la obra o de la causa del evangelio. Por ejemplo, hermano, usted sabe que no es fácil hacer la obra de Dios. Usted va a invitar a la iglesia, va a invitar a la, a la reunión familiar. La gente le dice que no puede, que no quiere, que no tiene tiempo. Ya son oposiciones. Dice hermano que es increíble. Voy a hablar acerca un poco de esto de la crisis, por ejemplo. Hoy, o estos años desde 2007 para acá, que ha habido una gran crisis, uno pudiese pensar que la gente va a enternecer más su corazón por la crisis, ¿verdad? Pero qué más duros son. Porque esta crisis no es problema de los bancos solamente. Sí, los bancos gastaron mal el dinero, pero, pero la gente no estaba preparada y era bien gastona. ¿Verdad que sí? Porque usted también era gastón. Espero que haya aprendido la lección. Pero fíjese que cuando uno va a hablar del Señor y dice: Mire, pero toda esta situación Dios la tiene en su control, Dios lo va a sacar adelante. No dice y se opone. A Por ejemplo, yo no sabía, me, me mencionaron de que aquí en el Valle de San Fernando hay una ley en donde ya no están permitiendo permisos para abrir iglesias. Y eso es el diablo que se le ha metido a los políticos homosexuales y lesbianos que hay ahí. Porque tenemos autoridades lesbianas. La alcaldesa del estado de, de la ciudad de Houston, lesbiana, y un pastor orando por ella, y ella con su novia de la mano sobre la Biblia. Y un pastor muy reconocido que hasta a usted le gusta verlo porque cuenta chistes cuando comienza el mensaje. Lean las noticias. Se opone. Aún dentro de la iglesia, hermano. Satanás se opone. Queremos líderes, hombres y mujeres que lleven la palabra, ¿qué hace? Toda una partida de gente que no quiere ser líder en la iglesia. No tengo tiempo, yo quisiera, pero Dios sabe que yo quisiera. Ya me tienen harto con su yo quisiera, ¿y ¿por qué no se lanzan pues? Yo quisiera, Dios sabe. Si Dios conoce mi corazoncito sí se lo conoce cuando es hipócrita y falso y cuando realmente no quiere, ¿y ¿por qué no se lanza? Aplica la palabra de Dios. Es una posición del diablo. Por eso ahora yo entiendo cuando la Biblia dice: No presentéis vuestros miembros al pecado. Muchos se abandonan a la, a la desidia, que no pueden, que es que a mí me da pena predicar, es que a mí me da pena hablar. Pero cuando está con sus amigotes, perdiendo el tiempo y contando chistes, no le da pena. Pero hablar del evangelio no le da pena. Esa es oposición del diablo. Por ejemplo, hermanos, abrir estaciones de radio cristianas cuesta. Es más fácil abrir cantinas, dice que iglesias, si sí es cierto. Por ejemplo, hace poco pasamos con mi esposa a la parte de un local muy bonito, grande. Y yo le decía a mi esposa, era una escuela, por cierto, decía, ¿cómo esta gente tiene dinero para eso? Y nosotros queriendo hacer una iglesia, cuesta, porque la gente es bien caña en la iglesia. Eso es oposición del diablo. Porque si los hermanos ofrendaran y diezmaran fielmente. ¿Para qué andar vendiendo chilates y pupusas y tamales en la iglesia si aquí no es mercado? Pero como siempre hay gente agarrada y ladrona que le roba los diezmos al Señor, habla Padre sin lo presente, ¿verdad? <laughs> y es que mire serio. Hay gente que se embolsa lo que es de Dios. Hay hermanos que no diezman lo que deben diezmar. Ustedes están siendo instrumento del enemigo. ¿Por qué? Porque no diezman lo que deben diezmar y ofrendar. Y no digo que tenga el diablo adentro. No estoy diciendo eso. Porque un cristiano no puede tener al diablo adentro. Estoy hablando de las maneras en que Satanás ataca. Al cristiano puede tentar y lo tienta. Y se puede oponer a la obra de Dios. Amén, hermano. Una oposición es cuando Satanás se opone. Hechos, capítulo 13. Vamos a hacer un ejemplo de oposición del diablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Versículo número 10. Dice. La palabra del Señor de la manera siguiente: lo tiene hermano, Hechos 13:10 dice la escritura: dijo el apóstol Pablo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Se acuerda cuando Pablo estaba hablando aquel. Hombre importante, se acuerda? Y había un fulano ahí que estaba oponiéndose, se llamaba Elimas, era un mago, y él se oponía cuando Pablo hablaba del evangelio. No, no, no no le da caso, él está mintiendo y siempre se oponía. Viene el diablo y se, eh, viene Pablo y se da da vuelta y dice: Bueno, hijo, el diablo le dijo: ¿Hasta cuándo te vas a oponer contra los caminos del Señor? Te queda ciego le. y quedó ciego. Por favor, no se oponga a los caminos del Señor porque va a quedarse ciego. Hay hermanos que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear en iglesia, hermano. O sea, le voy a traducir eso. Hay hermanos en la iglesia lindos que quieren servir al Señor. Pero hay una partida de gente que anda desanimando hermanos en la iglesia. Con esa gente ni se junte. Amén. Ni se junte. Usted júntese con los victoriosos. Usted júntese con los de ánimo positivo. Usted júntese con los que creen que Dios está haciendo la obra. Con esa gente júntese. Pero hay muchos que se oponen. No, hombre, hermano, ¿y para qué vamos a hacer dos cultos? Pues con que antes vengo a uno, dice. No, hermano, y, y hay que hacer eventos. Ay, hermano, y hay que hacer tal. Hay, hay hermanos que así son en la iglesia, hermano. Hermano Dolamas. Ay, hermano, y hay que hacer tal cosa. Ay, hermano, y mire, y, y tengo que venir hasta la iglesia. Mire, si no quiere, no venga, muera, se váyase con Cristo de una vez. Más útil va a ser en el cielo, pero cuando usted se opone, usted está permitiendo que el enemigo actúe. Y Satanás se opone por las oposiciones. Otra manera en que Satanás actúa, oiga, tentaciones y oposiciones son las influencias. Y aquí vamos a agregar un elemento más: las tentaciones y las oposiciones van directamente al creyente, a la iglesia. Las influencias es cuando se producen eso: influencias. Cuando Satanás llena el corazón de los hombres hasta el punto de obsesionarlos. Usted sabe que, hermano, hoy la gente está obsesionada con un montón de locura. ¿ver? Esa obsesión de que tienen los muchachos de ralearse la carne. Los imbos se cortan la carne y cuando dice por qué lo haces es mi vida y todo raro, raro cortándose el pellejo se los ha visto usted hermano es una obsesión o la gente que tiene obsesión por por la pornografía comenzó con una influencia hasta que se hizo una obsesión amén otra obsesión que se da mucho hermanos son los vicios es una obsesión qué gusto le, le tienen a Usted sabe que el cigarrillo produce cáncer Le apesta la boca a la gente que fuma A uno que huele el humo lo hacen fumador De segunda mano que es peor Porque uno ya se traga el humo sin filtro Yo cuando alguien empieza a fumar Empiezo Y me entienden porque me caen mal Que el poco aire que tengo Me lo estén infectando Pero yo cuando los veo Por ejemplo cuando yo viajo hermanos y yo salgo, nomás salgo del aeropuerto, me da tristeza ver a las pobres gente que no se aguantan por salir de un avión para fumarse un cigarro. Hermano, dan lástima. Porque, porque han viajado horas y no pueden participar de su síndrome de tren que tienen. Son obsesión Es una obsesión. Es una obsesión, es una obsesión. Por ejemplo, hay gente que tiene obsesión con la vanidad. Que ellos pasan horas en el espejo. Es una obsesión. Se andan aumentando busto, nariz, brazos, pelo. Es una obsesión con la vanidad. Supuestamente la estética. Pero esa es vanidad. Porque el cuerpo lleva su desarrollo normal. Mire, uno entre más viejo. La, la pancita baja más. Los cachetes bajan más. La cintura baja más. ¿Sí o no? Es la, es la naturaleza normal. Pero hay una obsesión. Usted conoce gente que se ha hecho hasta 80 operaciones y parecen ca cara de caballo tienen, pues toda estirada. Pero según ellos se miran, wow, pero, pero qué ridículo. Aquí se les mira el nudo que les han hecho aquí en la nuca. Es una obsesión. Y Satanás los tiene en ese jueguito. Entonces, eso es al hombre natural. Pero también hay cristianos que llegan a ser obsesionados en algunas cosas. Comienzan con una influencia, pero llegan a una obsesión. Por ejemplo, Hechos capítulo 5 y versículo 3. Con lo cual casi vamos terminando. Hechos 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses al precio de la heredad? Mire, hermano, la mentira es una obsesión. Hay gente que miente, pero, wow, hermano. Fíjese que aquí en la iglesia hay hermanos que a mí me mienten. Y me han mentido y me siguen mintiendo. Yo los caché en sus mentiras. Yo se las oigo, pero, ajá, le digo pero sé que es mentira y lo que más me duele es que son servidores y también gente del pueblo mienten mire bárbaro lo va a contar pastor baba y yo wow y no doy la vuelta y me informo me indago investigo y no es cierto y yo, qué bárbaro y por qué mienten pues yo no creo ni en las mentiras piadosas mentiras es mentiras mentiras es del diablo porque el diablo es padre de mentira es que le voy a mentir piadosamente, no, usted está mintiendo. ¿Para qué mentir, hermano? ¿Para qué mentir? Tú sí sea sí, tú no sea no, punto. Hay hermanos que se, en la mentira se enredan. Es que no, hermano, yo no dije, yo no dije eso, Yo sí lo dijo, hermano. No, no, usted, usted me, me entendió mal. No, usted dijo eso. No, no, señor, reprenda. ¿Casi me dicen lo reprenda usted? No, señor, lo reprende usted por mentiroso, falso. Yo, pero todos los mensajes los oigo a ver qué dije. A ver qué dije. Porque dice, es que usted en el mensaje dijo tal cosa. Yo dije eso y me voy a oír el mensaje. Nunca lo dije. Si yo me oigo mis mensajes, yo me predico yo solo. Después de oír los mensajes, yo oigo todo el mensaje otra vez y hasta tres veces lo oigo. Por cierto, quiero que los líderes no falten el martes por una aclaración con una doctrina que he enseñado Que es la doctrina del de, eh, rapto de la iglesia, donde se habla acerca del de Espíritu Santo Hay dos líderes por ahí que andan diciendo que no, que el Espíritu Santo se queda en la tierra No, el Espíritu Santo es llevado con la iglesia, bíblicamente Yo quiero hablar con esos dos líderes, por favor hermanos, cierro el paréntesis, y vuelvo a la porción Amén hermanos cuando Ananías Un hermano fiel de la iglesia Un hermano lindo De la iglesia, muy ofrendador Muy diezmador, muy luchador Un día se le metió el diablo y quiso mentir Al Espíritu Santo y le dijo El Pablo, o Pedro le dijo ¿Por qué permitiste Que el diablo llenase tu corazón? Oiga, eso es lo que dice el versículo 3 ¿Por qué Se ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Usted sabe la historia. Él te dio una propiedad, la vendió porque quería dar la ganancia a la iglesia y estaba muy bien, hasta iba muy bien. El problema es que la dio en 20 mil dólares y a la iglesia solamente le dio 15 mil. Pero él dijo: No, yo la di en 15 mil y lo doy todo. Él retuvo 5 mil. Entonces. Cuando lo que parece bueno es malo, sería la historia. ¿verdad? Le dice Pedro: ¿Por qué sustrajiste? No la propiedad es tuya, pues, ¿y para qué mentiste? Pero me gusta cuando le dice: ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? O sea, no es una posesión, pero es una influencia. Cuando muchos mienten, es porque Satanás le llena el corazón. Amén. De esto tenemos que cuidarnos. Y por último. Una manera de ataque, y es la más crítica que Satanás y los demonios tienen, es las posesiones. Las posesiones tienen lugar cuando uno o más demonios entran en el cuerpo de una persona para poseerla. La posesión puede reconocerse porque cuando ocurre, la persona o la personalidad de la víctima es anulada y sustituida por el carácter perverso del maligno, o sea, le roba la personalidad. Cambian de voz, se le abren los ojos, saca la lengua como tres cuartos. Y no se ría, porque es ¿sí? cierto, usted se ríe cuando está en esos trotes de la vida espiritual, pero es que le toque uno de esos. Si es que ya no le tocó uno y se solo salió corriendo. Pero aquí hay casos, y aquí estamos para orar por endemoniados y poseídos. Tráigalos, tráigalos, que aquí hay un equipo de gente que... Con oración, patada y mordida lo echan fuera. Pero las posesiones son críticas porque cuando los demonios o el demonio, en el caso de que sea uno o varios, posean a una persona, le anulan la personalidad, los hace hacer cosas que ellos no quieren. Por ejemplo, que se revuelquen en el piso, que hablen con otra voz. Yo he estado en casos, hermanos, donde la persona cuando está lúcida, cuando está en su personalidad, dice, ayúdenme. Y en ese momento el demonio viene. Y le retuerce la lengua para que no hable y pida ayuda. Porque lo que esa persona tiene que hacer es confesar con su boca que Jesús es el Señor, creer en su corazón, confesar que Jesucristo vino en carne. Lo que, lo que generalmente hacen los demonios es que le agarran el cuello a las personas hablando espiritualmente. ¿Amén? Eso, eso hermano, es. Caso común en la iglesia, o sea, se dan casos y aquí hay hermanos que gracias al Señor han sido libertados por Cristo. Porque si Cristo los libertare, serán verdaderamente libres. En este caso, cuando hay posesiones, generalmente son con personas inconversas y voy a dar algunos datos importantes. Casi, por no decir el 100% de las posesiones o las personas poseídas, se dan porque previamente han visitado centros espiritistas. ¿Amén? Les han dado pócimas, patas de conejo, ruda, ajos, pelo de no sé qué, eh, cosas rancias, horribles que la guardan. bótenlas No tengan miedo, no les va a pasar nada, bótenlas. Ya le dije, si le echaron tierra de muerto en la entrada, pásale vacío y la bote y se acabó. ¿Cuál es la pena? El diablo es mentiroso, pero puede hacer mucho daño. Las personas que generalmente son poseídas han practicado ouija, magia, centros espiritistas, y la última moda ahorita, y es muy peligroso también, en esos reconocidos y famosos y vulgares encuentros, tengan cuidado. La gente está saliendo endemoniada de en los encuentros de tres días. Vienen así, mire, hermano, reaccione porque les hacen lavado de cerebro en los encuentros, o regresiones mentales, que es un acto o método prohibido por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Ninguna persona que no está acreditada como psicólogo o psiquiatra puede hacer regresiones mentales y con autorización de una autoridad del gobierno médico. Los encuentristas hacen lavado de cerebro o regresiones mentales. Que es lo que hace es que la persona comience a recordar su niñez, su infancia, hasta que estaban dentro del vientre de sus madres Ya que no me acuerda que estaba ahí, hermano. Pero la gente piensa que llega. Y habla como niño, acú, acu, acu, y la gente se ve como tonta, hermano. Y así lo dejan. Y si no la saben regresar, se queda así. las posesiones, las posesiones demoníacas son realidad. Hemos tenido casos y lo seguiremos teniendo de personas que vienen, los traen, por eso, o han ido a centros espiritistas en busca de salvar el amor de su marido que se le está yendo, que es una gran farsa. Tráigame cabello de su esposo, tráigame una foto de su esposo, tráigame ropa interior de su esposo. Y allá va la pobre gente en su necesidad a buscar toda esa basura, le hacen unas pósimas y le tiran. El eh, licor en la cara, le, hacen, le pasan un huevo en la cabeza, le pasan humo y la gente paga para que le endemoníen Todas El 100% de las personas que han venido han estado en contacto. Otras, sus familiares son brujos y le están echando maldiciones. Yo quiero decirles algo: si usted se rinde a Cristo, esa maldición desaparece en ese momento. Se lo garantizo en el nombre de Jesús. Si usted se rinde a Cristo y confiesa a Jesús como su Salvador, que su abuela fue bruja, que su tía fue bruja y que toda su familia fue bruja, problema de Dios con Dios. Dios tenga misericordia. Pero usted no puede seguir sufriendo esa maldición. Se lo digo. Si usted tiene amigos pósimos ahí guardadas que guarde esto, esta cosa le va a traer suerte y usted le ha leído, pero de la patada es por eso. Ellos dicen, no, es que usted tiene que creer. Crea en el amuleto. Yo creo en Cristo. Que es más que una pata de conejo? Y que un rosario? Y que una estampa? Y que un papel? Y que rude? Y que ajo Hasta ajos en la puerta. Porque apesta la casa a veces. ¿verdad? Ajos en la puerta. Y uno no lo cree eso. Bro. Entonces la gente que ha venido ahora. Por ejemplo, hace, hace unos años oramos por una mujer. Que tenía un tatuaje del diablo en toda la espalda. Y era satánica y media. Pero si no la libertó. Teníamos una hermana aquí, hermano, que antes de ser cristiana, ¿verdad? Estaba tan poseída que se puso en media calle para que la matara un carro. Porque eso es lo que hace el diablo: anula la personalidad. O sea, le quita todo control sobre su persona. Y le hace hacer cosas horribles. Como por ejemplo, yo he creído que esos muchachos que se. Cortan su cuerpo, están endemoniados, ¿eh? porque nadie en sus cinco sentidos. Y el ejemplo bíblico del gadareno, ¿qué es lo que hacía el gadareno, hermano? Él sufría, pero el demonio lo hacía que se golpeara con piedras, dice que lo amarraban con cadenas, se soltaba y a dormir a los sepulcros. ¿sí? Imagínense, dormir en un cementerio, hermano. Eso solamente una gente demente se le puede ocurrir. Por eso la ciencia, a los endemoniados los tilda de dementes. Y en muchos casos, muchas familias han llevado a sus familias o familiares a los psiquiatras, psicólogos, porque es una situación, la llaman psicosomática, muy de la mente. Pero hay casos que son evidentemente posesiones demoníacas o diabólicas. Entonces, ¿qué se hace? Hace eso. Simplemente, la Biblia enseña que la iglesia tiene poder sobre las posesiones para reprender en el nombre de Jesús y. La Biblia enseña que ningún cristiano puede ser poseído. Amén. Y que de aquellos hermanos que, hermanos, a, han sido cristianos, han ido a la iglesia y después aparecen endemoniados. Nunca les amaneció, nunca, porque el Espíritu Santo no puede ser sacado de donde mora en el creyente. Entonces tiene más poder el diablo que el Espíritu, si ¿Sí, hermano, y la porción donde dice que aquel demonio rezó con siete más que él. Y ellos barría la casa y lo poseyó, ahí se está refiriendo a la auto-regeneración de las personas, aquellas que pretenden cambiar por sí mismas. Hay personas que por ejemplo dejan de tomar, dejan de fumar, pero todavía tienen problemas internos. Y es número uno la rebelión contra Dios porque no se rinden a Cristo. Pero ellos se jactan diciendo que dejaron de beber, que dejaron de fumar, que dejaron de ser perversos, pero todavía hay situaciones de pecado. Entonces cuando el diablo regresa, ve, este ya no fuma, este ya no toma, está más o menos limpio, pero yo voy a tener otros siete más bravos que yo. ¿Y cómo termina? Peor. Porque se autorregeneraron. Pero el único que puede cambiar la vida es Jesucristo y su poder del Evangelio. Amén, hermano. Termino con una porción. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo número 3 y versículo número 8. Y con esto vamos terminando, hermanos. Si usted quiere conocer más de los temas de doctrina, puede adquirir manuales de doctrina bíblicas. Este es un espacio comercial pagado. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8 dice la Escritura: El que practica el pecado diga el que practica el pecado es ¿Quiénes aquí practican el pecado? Yo sé que no me va a decir, pero ahí lo dice. Pero dice más adelante. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Jesucristo es capaz de romper las ataduras de maldad. Jesucristo es capaz de vencer toda tentación en nosotros. Él es capaz de librarnos de, hermanos, todo tipo de influencia, de todo tipo de obsesión, de todo tipo de ataque, de todo tipo. Aún Él es capaz de libertar al oprimido por el diablo. Si aquí hay alguien que dice: Mira, hermano, Dios, siento que me mueve en la cama, miro sombras. Siento que me ahorcan, la, se mueven los cuadros en mi casa. Satanás lo está atacando, pero hay que reprenderlo. Y si usted está sintiendo que oye voces, amigo, oye cosas raras y que siente que por rato le cambia la voz y que siente que le agarran el cuello, podemos orar por usted para que el Señor liberte también esta noche, porque usted está teniendo un ataque muy fuerte del diablo a raíz de que usted ha dado en malos pasos muy serios. Amén. La brujería no es la solución. Jesús es más fuerte que la brujería, que la prueba del puro, es más fuerte que todos los todos los aumerios que le pongan, es más fuerte el poder de Cristo. Vamos a orar, cerremos los ojos, hermano Padre. Gracias, te damos esta noche por tu palabra, por la enseñanza, Señor. Te suplicamos, te pedimos en el nombre de Jesús. Todo poder del enemigo sea derrotado, reprendido en el nombre de Jesús. Toda influencia, toda tentación, toda obsesión, toda oposición a la que tu pueblo esté siendo.